Y el Oscar es para Geek del Cine. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer a mi novia, que siempre me ha estado apoyando, igualmente a mi mamá y a la Chona. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bravo. Revenant es una película dirigida por Alejandro González Iñárritu. Y es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tom Hardy y Will Poulter. En 1823, el explorador Hugh Glass es dejado por muerto por parte de su equipo de caza después de que un oso lo atacó. Sin embargo, Glass logra recuperarse y busca a toda costa vengarse de quien lo traicionó. ¿Qué me pareció la película? Es arte. Iñárritu y Lubezki nos muestran la esencia del cine en su forma pura. Visualmente es hermosa. La fotografía es totalmente impresionante. Puedes sacar las imágenes de la película, ponerlas en cuadros y colgarlas en museos. El hecho de que haya sido filmada con luz natural le da un plus extra a todos los involucrados en esta producción. Porque no solo estamos hablando de la fotografía de Lubezki, la cual es impresionante, sino que Iñárritu logra dirigir a todo un equipo de personas para grabar grandiosas escenas con tan solo una hora y media de luz al día. Existen algunas secuencias las cuales fueron filmadas al estilo de Birdman, donde solo se utiliza una sola toma. Sin embargo, aquí lo utiliza para grabar acción en espacios abiertos, donde la cámara va viajando a distintos lugares y nos muestra lo que está sucediendo con los personajes. Con el poco tiempo que tienes para grabar debido a la luz natural, con el más mínimo error, la producción se retrasaría uno o varios días. Es de aplaudirse lo que logró Iñárritu con estas secuencias fenomenales. Y hablando de eso, el ataque del oso a DiCaprio es espectacular. Es grandiosa de inicio a final. Es un momento brutal, con tensión y que te asombra al verlo. Esta película te traslada a los momentos, a la época y al lugar donde transcurre la historia. También aquí se usaron escenarios reales y con ambientes extremos para filmar la película. Lo cual, además de traer demandas por parte de los extras, le trae veracidad a lo que ves en la pantalla. Otro punto a destacar son las actuaciones. Aquí iré de menos a más. Cejillas Locas alias Will Poulter ha empezado a llamar mi atención. Esto viene desde que vi la primera película de Maze Runner, donde para mí fue lo mejor de esta producción. Aquí me sorprendí cuando apareció en la pantalla, ya que no sabía que iba a salir en The Revenant. Pero fue una agradable sorpresa. Creo que este joven actor cumple con su papel y da lo mejor de sí para estar a la altura de quien lo rodea. Si de aquí empieza a agarrar trabajos en películas más serias e importantes, siento que en un futuro va a sobresalir como actor. El que ya desde hace mucho es una realidad es Tom Hardy. Aquí vuelve a hacer un gran trabajo como ya nos tiene acostumbrados. Su personaje es clave para que la historia fluya y él logra sobrellevar la importancia de su papel. Para mí se convierte en el personaje más interesante de este film. Me cautivó con sus diálogos y con su comportamiento. Es de esos bastardos que amas odiar. Sin embargo, aquí nunca lo odié porque Tom Hardy me hizo entender la psicología de su personaje. Y ahora sí, hablemos de mi actor favorito desde finales de los años 90. Hablemos de mi Leonardo DiCaprio de oro. Esta producción lleva al límite las capacidades actorales de Leonardo. No es mi papel favorito de este actor, pero es una muestra de lo que puede llegar a realizar por la pasión que tiene hacia el cine, así como el talento que ha cultivado durante los años. Sus diálogos son mínimos durante la película, así que se ve obligado a que la mayor parte del peso de su actuación se vea reflejado en sus movimientos y en sus gestos. Es quien se debe esforzar más para dar una actuación creíble y para expresar lo que pasa con él sin poder usar palabras. Y lo logra completamente con su lenguaje no verbal. Es grandioso ver su lucha contra la naturaleza y contra las circunstancias adversas que lo rodean. Así como su fortaleza interna que lo lleva a levantarse una y otra vez con tal de sobrevivir y lograr su cometido. Como puntos negativos puedo decir que la película es algo larga y puede llegar a ser cansada. Además de que se vuelven algo redundantes ciertas situaciones. Pero si eres de los que les gusta admirar la cinematografía, las actuaciones, la dirección y los aspectos que rodean a una producción, esta película es recomendable para ti. Mi calificación es 4.5 geeks de 5. Iñárritu anda encendido. Antes dime que mandar un saludo a Miroskit y decirle muchas gracias por el fanart, el primer fanart de este canal, Geek del Cine. Gracias, Miroskit.
¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó, si no te gustó. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para cuando te pierdas mis nuevos reviews, así como seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción de este video, donde solo hablo de películas, series y cosas geeks. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima función. Grabar tan solo con un de eso, el ataque del oso del ocio. Eso, el ataque del oso a el ocio. Porque estoy diciendo el ocio. Es grandiosa. Lo cual además de traer. Ah, fuck. Aquí me sorprendí como sus cejas. Debido a que no sabía. No. Hasta a la altura de quien lo.